saludarnos poncho Andas, hoy andas un poco formal o un mucho formal, porque el tema lo amerita. La verdad es que yo también me hubiera, me hubiera puesto mi, mi, mi saco. De Oiga, yo TV. ya no entiendo. Y de repente nos llegan diferentes memes. Me dijeron, llévate una camisa blanca y el saco para la plática del día de hoy. No, y luego, es tú que me no es que no, no lees. No, pues sí que leo. Hay que leer. Yo leo. Era para una sesión de fotos. No, si que su ropa normal para el programa. Exacto. Y aparte, no, no, no en vengas... ningún momento dijeron ropa normal. Dijeron tráiganse una camisa y el saco para el programa y después pues dos cambios para una sesión bueno, de fotos cualquier, ah, bueno, pues cualquier queja vea ahí al buzón de, de sugerencias que está ahí en la entrada de CiberTV. TV sí hasta me faltó la corbata mira pero bueno oye Rafa bienvenidos el día de hoy viernes ya fin de semana y que este es nuestro quinto viernes quinto viernes ya así fin, Chile, qué ¿tú? rápido qué rápido se va y la verdad ojalá que la gente empiece a conectarse es un tema delicado eh, tratamos de hacerlo pues siempre los temas anteriores han sido pues de, de, de alboroto de argüende de Cot y este, pues hay que meterle el lado, el lado de cotorreo, pero sin perder de vista lo que es eh, un tema complicado, muy complicado, porque habrá opiniones encontradas y, pues, ahora los nuevos movimientos de igualdad, de equidad y estas nuevas generaciones, pues, han eh, sacudido el, eh, todo lo que conlleva. Una nueva adaptación Fíjate a que, nuevas eras. No sé si sea la palabra complicado, pero sí polémico. ¿Por qué? Porque bien dices tú, y yo creo que parte de la gente que, que nos ve estará de acuerdo. Claro, también otras personas no estarán de acuerdo, y para eso estamos aquí, para compartir diferentes puntos de opinión. ¿Por qué? Porque Rafa, el día de hoy, sí, todos estos cambios que estamos viviendo es cierto. Hay un choque, un choque de que de las generaciones pasadas, dígase tú y yo, y la mayoría de los que están están aquí, uh -huh. que obviamente de repente nos cuesta a lo mejor el aceptar, el tratar de hacer un cambio, eh, y muchos incluso están negados de que yo no tengo por qué eh, adaptarme a seguir estas nuevas reglas, y es el choque con las nuevas generaciones que exigen eh, respeto a algunas cosas que a nosotros de repente se nos hacen patéticas, ridículas, pero bueno, ellos también pues sí, de repente. Están en su derecho de pedir un respeto, repito, a esas cosas que de repente las generaciones de antes cuando estamos tan de acuerdo. ¿De qué estamos hablando para que meter en contexto a la gente? Porque a lo mejor muchos no están del todo enterados, pues ha ido cambiando, ha ido evolucionando, obviamente, pues, eh, Todo. La, la vida. Desde la vida los pronto, sí, ¿no? exactamente. Entonces, eh, se dio a conocer eh, que un comunicado de la CONAPRED, donde pide respetar la apariencia de los estudiantes sí. y se les va a permitir ahora en este regreso a clases que es el próximo lunes, Poncho, ya regresan los niños de kinder, primaria y secundaria, y se les va a permitir regresar, pues, como les dé la gana, porque muchos, en nuestra época, incluso también, que, bueno, tu época es un poco más arriba todavía. <risa> <Ajá>. <risa> aunque parece al revés. Ah, sí, de hecho, sí, afortunadamente, afortunadamente pero, para mí. Nos esperábamos a vacaciones que para pintarnos un, un mechoncillo, güero, o para dejarnos crecer un poquillo el pelo. Pero y si apenas, es que los papás te daban permiso. Claro, y apenas, ya el, el domingo iba a que te cortaran el pelo, que sí. te lo pusieran todo en orden, pantalón bien planchadito. Porque camisos, si no, no entrabas. Porque no te dejaban no entrar. No te dejaban entrar y esas cosas obviamente iban en contra, pues sí, como que del, del patrón, ¿no? De la escuela, pues en aquellos momentos, en aquellos años, como bien dices tú, eh, de, se tenía que cumplir una regla. Hoy día, bien decimos, las cosas han cambiado y cayendo que no en todo estamos de acuerdo, eh, por lo cual también no es que tengamos que estar de acuerdo, pero sí genera ese choque. ¿Por qué? Porque lo que va, Rafa, es que hoy día con este comunicado que da con la CONAPRED es porque según lo que se lee o lo que se comparte en este comunicado es que en los últimos días se han recibido una gran cantidad de quejas de eh, pues padres de familia, si no me equivoco, bueno, quejas en sí uh -huh. de que algunos niños si regresan de cierta manera en su look a los colegios. A las escuelas, pues como que no están muy de acuerdo, los maestros, o a lo mejor pensaban que no se les debería permitir de esta manera, pero la Conapred, pues, está hoy día aquí para tratar de evitar algo que se le llama discriminación si es que sucede eso. Sí, y que puedan entrar así, como este, sí, como este chamaco. Como este que, chamaco. Está aquí, que trae el pelo pintado y un look, pues no muy muy ad hoc a lo que veíamos o acostumbrábamos. A ver, mira, la Conapred eh, puso en su cuenta. Oficial en sus redes Twitter, sociales en su red social, dice: el regreso a clases presenciales ha tenido restricciones a los derechos a la educación y al libre desarrollo de la personalidad de las niñas, niños y adolescentes por dejarse crecer su cabello o pintárselo de algún color. Hacemos un llamado a respetar. Exactamente, este era como el pie del comunicado que daban justamente mm -hmm. en las redes sociales, el cual, bueno, también dice derechos a la educación y al libre desarrollo de la personalidad deben ser respetados escuelas en Conapred y compartía que se han atendido justamente 487 casos relacionados por el regreso a clases y negar el ingreso a los planteles por tener cabello largo pintado que es prácticamente. Lo que es de las cuales se han eh, pues radicado cinco quejas. El comunicado es un poco más largo, y bueno, Muy dice extenso. aquí: la Secretaría, voy a leer un poco, la Secretaría de Gobernación, a través del Consejo Nacional para la, prevenir la discriminación, informa que se deben de respetar los derechos, pues sí, a la educación. Sí, es que prácticamente lo que dice. Sí, lo, el, lo, lo, lo resumen en, en, sí. en, en el en la publicación. Y pues la verdad es que son, son eh, diferentes etapas, ¿no? Eh, de hecho hasta de se les llaman que la generación X, la generación Y. Y mira, vamos ya a dejar de lado eh, el, el formalismo como tal y pues meternos más al tema de, de memes y demás, porque Después de esta publicación de esto, pues han empezado a salir este tipo de publicaciones <laughs> en redes sociales. Definitivamente yo soy el niño y chiquito. Y tú no, también. pero sabes una cosa, el niño chiquito aún así no te dejan entrar. Ese es el famoso pelo de Cazuela. Sí. Que te decían no, 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 no nada. Órale, pues en pelo, que se pelo, en nica bien. y órale, Te daba <laughs> nada más como que el contorno. Era... No, es cierto. La verdad es que Rafa, nos estamos enfrentando, y repito una y otra vez, eh, a todas estas cosas. Mira, ahí hay otro meme que apareció en redes sociales. Buenas, hablo a la peluquería, Sí, dígame, me apuntas para el primer día que abras. Bueno, ya ahora no. ya no existe, exactamente. Ir, Se problema. va ese niño, pero ese niño con 20 colores en el cabello y no le puedes decir nada. ¿Por qué? Porque hoy de la CONAPRED, pues te está exigiendo que deben de tener el derecho a ir como quieran. Ya dimos la información como tal. El contexto. Ahora, mójate. ¿Qué opinas al respecto? ¿Está bien, está mal? Ya para que te empiece a tupir la raza. Espero que hayas venido con la No, piel espera, espera, tampoco, esa. tampoco, espérame, tampoco no hay se que trata ser polémica, No, no se trata va, a ser polémica. va a haber mucha gente que no va a estar. Lo que es cierto es que mira, Pensando hay, igual que tú. Hay, no, yo no estoy diciendo que tenga mucha que, que ser sí. que yo, exactamente. Pero lo que es que fíjate que todavía el que los niños a lo mejor lleven un mechoncito, uno no lo veo tan mal todavía, porque creo que también exageramos de que okay. no, ¿cómo puede y, ser? Tampoco te van a llegar todos los niños con el pelo pintado. No, bueno, no, claro. Pero ¿por qué si ves, no ves tan mal eso? Y si, si ves mal, ¿por qué si ves mal que vayan con todo el pelo pintado, morado, rojo, azul, amarillo y pelo largo algunos? O ambas cosas, pintado y, y largo. ¿Por qué lo ves mal? Pues es que a veces que, fíjate que en lo Mira, personal. Así, así que vaya un niño así. O sea, bueno. oye, por ejemplo, no dice nada de tatuajes. Pero si un papá le dice al niño que te quieres poner un tatuaje, órale. O sea, también está permitido. Pues según la CONAPRE tienes que respetar los derechos. Sí, de los todo, infantes ¿no? que quieran ir. No sé también qué abarque todo, porque creo que tendríamos que meternos ya de lleno de a ver ah, qué, es. qué es lo que abarca todo para ustedes, este, porque pues sí digo también hay una línea, línea muy delgada y tienes toda la razón en que de repente los padres de familia pueden caer en ello y hoy día que todo nos molesta, que por todos nos quejamos y todo grabamos para subirlo a las Ajá. redes sociales. Creo que si a lo mejor es un tema para meternos más a fondo con qué sí se permite y qué no se permite, Rafa. Fíjate. Yo hice la publicación cuando me enteré de la nota y lo publiqué en, en mi cuenta de Facebook y hubo muchas opiniones Ajá. y me voy a permitir leer algunas. ¿Qué dice? De, de las ¿A opiniones. favor o en contra? Unas a favor, unos en contra, la mayoría en contra. Okay. Dice, por ejemplo, el Chaparrín Chapa, una, un amigo me pone, no es culpa de los menores, todo está en los adultos sí, yo también que pensé, no llevaron no. una verdadera disciplina en casa. Y luego después dice... Chale, en una ocasión llevé corte tipo hongo, no me dejaron entrar a la secu y me cortaron el pelo en la misma sí. secundaria tipo militar ah, a rapa, pasaba. dice Paolo Capistrán. Sí, ahí sí, mismo, si traes un mechoncito y ahora sí, un maestro hace eso. No, cállate la boca, no, no ahorita no, eso es una realidad. Que... Su, su sí, derecho sí, a dar clases, y la gente ¿no? lo se va a hacer, perdón, pero lo haría mierda a través de las redes sociales si hoy día <laughs> un maestro se atreve a cortar un mechón, que sí, antes era muy normal entre, nos, entre nuestras generaciones. Y hoy día pones ese tipo de comentarios y las nuevas generaciones te ponen: es que ustedes fueron unos tales por cuales que permitieron eso y ustedes dicen que porque lo permitieron nosotros, las nuevas generaciones nos vamos a permitir. No hay que cortar de tajo con ese tipo de acciones en contra de nosotros. Mira, bueno, ese era el meme que veíamos hace ratito, Ajá. niños de ahora, yo. De chiquitito, y por ejemplo, niños, no, sí, niños de ahora, pues sí, Mira, sí, van con esos cortes el día de hoy. Aquí hay dos comentarios que me parecen bastante buenos. Mira, con el cabello no se estudia. Exacto. Y este, este, esta publicación o este meme que empezó a circular en redes sociales me da pie a leer lo que pone mi amiga Gavita Costa en, en, en Facebook también, que me va a permitir leerlo. Porque fíjate lo que dice: Dice Mi hijo empezó a leer a los cuatro años. Ajá. Y su cabello largo, o sea, ahí está defendiendo lo que la Conapred está diciendo, okay. ¿no? Dice, mi hijo empezó a leer a, a los cuatro años y su cabello largo no fue impedimento. Mamás me han pedido a mi hijo prestado para dar ejemplo a sus hijos. Las maestras me han dicho cosas como ojalá tuviera al menos un alumno como Matías, se llama Matías su hijo, por salón. ¿Cómo te imaginas que iba el señor Urbina a la universidad con el cabello a color? La barba de otro, de la barba de otro. Ok, mira, aquí ella está justificando o está diciendo, yo creo que también a veces no, no estamos tomando como tal el mensaje. Porque aquí dice que, lo que dice Gaby es que no afecta, y lo que veíamos en, en la imagen esa ajá, que nos ponía ahorita la producción. Que no se estudia con el cabello. Ajá, no, pero es, es fomentar, ahí te va mi punto de vista, fomentar una disciplina. O sea, si tú entras a una iglesia y en la iglesia te dicen, ¿sabes qué? Es que no puedes entrar en chanclas, Pues tienes que respetar. O sea, me parece que hay reglas, hay normas que tienes que respetar. O sea, no porque es que a mí me gusta andar en chanclas, yo voy a ir a, a la iglesia sí. en chorichanclas. O sea, respeta las reglas que se te ponen, ¿no? Porque para eso se hacen. Claro. O sea, ahora resulta que los niños van a poner las reglas en la escuela. Yo, a mí me gusta, yo es mi parte de mi personalidad, el cabello largo. Voy a decir, y aquí lo que, lo que da a entender Gaby es: si traes cabello largo o pintado, ¿no te hace más burro o más inteligente traer el cabello corto? No. No, totalmente de acuerdo. Estoy to totalmente de acuerdo. Pero es la forma de. de enseñarle a los niños que hay un reglamento y que se tiene que cumplir después bueno como le hacemos nosotros en vacaciones me dejo crecer el pelo me pinto un manchón güero y, y no pasa nada sabes qué pasa Rafael yo creo que ahorita decías un comentario muy real ahí y es cierto y creo que de repente lo hemos leído muchas veces y nos cae el 20 y aquí no sé qué es lo que pasa no es culpa de los infantes y a lo mejor ahorita estamos hablando de niños a lo mejor pueden ser jóvenes de 15 años en la secundaria etcétera etcétera Realmente, los que hacemos las reglas somos los adultos o son los adultos, algunas reglas que ya están estipuladas. Pero, ¿qué es lo que pasa, Rafa? También entre los adultos, porque, ok, vamos a dejar de lado a los niños porque tú mañana. Me dice, ¿sabes qué? A Rebeca, y yo el lunes le pinté el pelo de 15 colores. Ajá, pero a lo mejor tu sí. niña no tiene todavía esa conciencia o el conocimiento de por qué lo hiciste, si está mal, si está bien. Pero a lo mejor si el maestro te dice, oiga, Rafa, sabe qué? Pero no puede traer usted a niña. ¿Y por qué no la puedo traer así? Si es mi niña. Ah, no me dejas, déjame, te grabo y hago un escándalo a las redes sociales. Es una hora la que nosotros los adultos hemos armado, Rafa. Uh -huh. De repente el choque es entre padres, porque también, digo, no sé si sean padres jóvenes o digo que creo que la mayoría, pues sí, son padres jóvenes. ¿no? que hoy día eh, pues dicen, ¿saben qué? También hacemos mucho escándalo eh, por este tipo de cosas, pero yo quiero que mi hija y mi hijo vaya de esta manera, y si me le dicen algo, pues ya voy a hacer porque en redes sociales. Con APRED me están este, faltando el respeto o no respetando los, los derechos de mis hijos. Sí, y fíjate, otra, somos adultos sí, y nos hacemos el pedo. Eh, eh, somos lo, los que empezamos con, con todo eso, y a, a, ahorita que hice eso, me, me viene otro, otro ejemplo a la mente en relación a lo que dice Gaby Acosta, dice que eh, eh, no, no ser... No, no trae el pelo corto, te hace más inteligente o menos inteligente Ajá. si lo no traes largo y pintado. Y ella pone de ejemplo a su hijo. Su hijo, pues, eh, dice que tiene cuatro años y su cabello es largo. La decisión aquí fue de los papás. Como tú dices, que los papás... O sea, ella decidió que su hijo trajera el cabello largo. No creo que, que el niño a los tres... Pues, exacto, o sea, si a los exacto. cuatro años ya lo trae largo... Es porque se lo dejaron crecer a los dos totalmente o tres de años. Acuerdo, totalmente no creo de acuerdo. que a los dos o tres años el niño le haya dicho, mamá, no quiero que me cortes el pelo, yo lo quiero tener largo. Exactamente. O sea, ahí estás, tú tomando la decisión sobre tu sí, hijo. Sí, sí Y sí. el comunicado de la CONAPRED dice: si el niño, o sea, es, es cortarle su, su formación o su ideología, y no, o sea, no puedes, porque si no, ¿qué es lo que le vas a enseñar al, al niño desde esa edad? Que puede hacer lo que se le dé su rechinada totalmente, totalmente de acuerdo. La neta, o sea, güey. O sea, va a decirle al niño: no, es que si a mí en la escuela me dejan traer el pelo verde, yo voy a traer el pelo verde. Y si en la escuela me dejan, pues aquí en mi casa, si yo no quiero comer sopa de fideo, tú me vas a hacer sopa de espagueti. Y con esos mismos dedos tronados. Sí, bueno. Y la claro, verdad es que fíjate. Lo estás enseñando a que se va a hacer lo que él quiera, su santa voluntad, y no lo vas a enseñar nunca que hay reglas que cumplir. ¿no? Y este caso, Rafa, a lo mejor lo estamos enfocando un poquito de lo que está sucediendo en nuestro país. Si somos a lo mejor un poco más abiertos en este abanico de todo lo que sucede, si brincamos aquí inmediatamente a Estados Unidos, la situación es más grave, Rafa. Allá también por todo te demandan, digo, te puedes meter a redes sociales y allá la educación creo que también eso lo demuestra. De repente eh, hay muchos videos donde un maestro le dice a un alumno, eh, no estés fumando, eh, no sé, a un joven de secundaria. Y el joven se levanta y se le va a golpes al maestro y en Estados Unidos salen un... Un poco del gócara aquí en Estados Unidos no pueden tocar a los alumnos, no pueden defenderse, ¿por qué? Porque estarías como que prácticamente en contra de los derechos del chamaco. Exacto. De verdad, sí. hemos llegado a un nivel de sociedad muy estúpido, por decirlo sutilmente, y no es una palabra más grave, que de repente te preguntas, ¿en qué momento la cabeza de los adultos... Llegamos a esto, Rafa, y, y ahorita nos enfocamos también en el pelo, pero también han salido notas por aquí que eh, algunos jóvenes que no me acuerdo si de primaria o secundaria han peleado sus derechos porque, y también es respetable, ¿sabes qué? Eh, yo necesito que a mí me digas ya los nuevos pronombres, y si no, también ah. ya me ofendo, o también ha habido casos de jóvenes, eh, pues chavitos, la mayoría que he leído, que sabes que yo me identifico pues como una chica o soy no binario, estos nuevos términos que a lo mejor todavía no conocemos el 100% y quieren ir a su lugar de estudios vestidos de mujer, muy su decisión, muy respetable, pero también son polémicas de que, oye, ¿cómo se maneja este tipo de cosas? Sí, fíjate, ahorita que dices de, de, de eh, este tema, quiero leer ya en poco tiempo que nos queda, se nos va rapidísimo el tiempo, la verdad. Otro comentario, porque dices tú que, que es, es, es muy estúpido esta, esta nueva forma de vida que se quiere... Sí. Implementar en las nuevas generaciones o que están implementando las nuevas generaciones Totalmente. en el mundo. Pero, por ejemplo, aquí, David Tamés, es, que le mandamos, le mando un, un gran saludo y un abrazo a David. Fíjate lo que pone. Rafa, hay que aceptar que el mundo está cambiando. Es que es una realidad. Hace poco más de 100 años te mandaban a la cárcel por ser homosexual. Hace 68 años, las mujeres no podían votar. Hace 58 años los afroamericanos no podían votar en Estados Unidos ni sentarse en las mismas áreas que los caucásicos. Hace 20 años era imposible conseguir un trabajo formal si tenías un tatuaje. En Estados Unidos todavía hay estados que prohíben que una persona no religiosa sea gobernadora. No, totalmente de acuerdo. Va de evolucionando hecho, y va cambiando y a lo mejor nos estamos haciendo viejos, poncho. No, no, me queda que claro. Las cosas y sabes que y así de repente las nuevas generaciones te ponen, es que ustedes ya están viejos. Obviamente ellos no se quedarán en esa edad que tienen, van a y crecer. Nosotros Dijimos así a nuestros padres Exactamente, y abuelos y llegarán nuevas generaciones en 25 años y van a decir oye ahora queremos ir encuerados a la escuela no pues que se les tiene que respetar porque es su cuerpo su decisión y va a estar el peleadero porque porque a final de cuentas el cambio siempre va a ser difícil de alguna manera dependiendo también qué tipo de cambios hoy lo estamos viendo claro creo que a ti y a mí bueno y a todos nosotros los que estamos en esta etapa nos está tocando una etapa justamente de cambios que claro que ni para los nuevos eh, a lo mejor es fácil que nosotros no nos aceptemos, ni para nosotros como generaciones pues ya un poquito más viejas, nos es fácil pues que oye, ya a dime a partir mañ de mañana exactamente, aceptame como rápido. soy. No, es difícil, a final de cuentas para todos es difícil, si sí, el mundo está cambiando, es una realidad, pero no sé si tú lo que es igual que yo, que si no se está tocando en una etapa en lo que se están dando muchos, muchas cosas de este tipo. Sí, entonces yo lo que entiendo es, si yo quiero salir a la calle encuerado, pues lo puedo hacer, ¿no? Pues yo es creo voluntad, y si te detienen no le la, a la a Pero hay, hay, así como hay leyes y reglas en la escuela, hay, bueno, como hay reglas en la escuela, hay leyes en la sociedad, ¿no? Si me llegan a ver encuerado en la calle, me agarra la policía y me llevan detenido. Porque está prohibido eso, ¿no? Sí, hasta ahí sí. está. Así como está prohibido, <laughs> estaba prohibido en las escuelas que trajeran estos cortes sí, y totalmente. estos colores. Yo creo que va a ser mínimo, a fin de cuentas todavía hay padres, no sé si chapados a la antigua no, claro. o conscientes que pues no es lo no es el dejar al niño ser. También hay que ponerle límites, hay que enseñarle que hay reglas que se deben de respetar dependiendo en de los lugares donde Totalmente se encuentra. Si te quieres vestir así, pintar el pelo así y andar como tú quieras, puedes hacerlo en tu casa, sí. puedes hacerlo en una fiesta de disfraces, puedes hacerlo en cualquier lado, pero si en la escuela te piden que vayas con un corte normal, que traigas tu uniforme listo y todo, lo tienes que hacer como cuando vas a tu trabajo y te piden que te pongas un casco, los obreros, los empleados, casco y guantes porque así te lo piden el trabajo, lo tienes que hacer. La educación de los valores definitivamente forman pues a la persona. Hoy estamos como que en una situación tan por todo esto. Habrá que esperar, Rafa, nos podremos acoplar, no nos podemos acoplar. Esto de repente ¿Se bajará como esta fiebre de todos los cambios que estamos tratando de vivir? No sabemos, solamente el tiempo lo dirá, pero lo que sea tu comentario es cierto. El mundo está cambiando y reitero, de repente los cambios no son fáciles para todo el mundo. A ver a qué nos lleva el destino. Pues a ver a dónde. Pues así al Chile, yo estoy en contra de lo que la Conapred está pidiendo, pero pues ya lo dijo una autoridad, pues bueno, cada quien. ¿Qué opina usted? Escri Scrbanos a través de las redes sociales y por supuesto que invite, conéctese y comparta para que cada fin de semana seamos, pues mire, un grupo para compartir los temas que hablamos aquí. Que nos sugieran temas para Siempre hablar, Chile. Y tocar. Andale, me parece perfecto. Buen fin de semana. En 20 Rafa, minutos, mira, de todo. Vamos a hablar. A partir de la próxima semana, aquí estamos de regreso. Próximo viernes. Bye bye.